común que de otra cosa. Dice, a un instituto de secundaria le han premiado con un viaje para una de sus clases. Para decidir qué alumnos van al viaje, optan por un sorteo público, que consiste en insertar en un tarro papeletas con el curso. Primero, segundo, tercero y cuarto. Y en otro, papeletas con el grupo. A, B, C, D y E. Y que una mano inocente haga una extracción de cada una. Escribe el espacio muestral. El espacio muestral sería todas las clases que pueden salir. Puede salir. Primero A. Primero B. Primero C. Primero D. Primero E. Segundo A. Segundo B. Segundo C. Segundo D. Segundo E. Tercero A. Tercero B. Tercero C. Tercero D. Tercero E y cuarto A, cuarto B, cuarto C, cuarto D y cuarto E. Ese es el espacio muestral y hay que escribirlo entero. No venga ahí como, ¿puedo escribir primero A? No, tiene que escribir todo. ¿Vale? Dice, calcula la probabilidad de que el premio lo reciban alumnos del primer ciclo de la ESO, primero o segundo. ¿Cuál es la probabilidad que salga primero o segundo? Ley de Laplace. ¿Cuántos casos posibles hay? ¿Cuántas clases hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 20 clases. ¿Cuántas clases son de primero o de segundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 20. Un medio. ¿Vale? Calcula la probabilidad de que el premio recaiga sobre tercero A. La probabilidad de que recaiga sobre tercero A, hay 20 clases y tercero A es una clase. Así que es 1 de 20. ¿Vale? Calcula la probabilidad de que sea un grupo de la letra B el premiado. Probabilidad de que salga el B son 20 clases y que tengan el B hay 1, 2, 3 y 4. 4 de 20 que es un quinto. Dice, calcula la probabilidad de que el primero sea un grupo con vocal y del segundo ciclo. Vocal y tercero cuarto. Entonces, de los 20 que hay, ¿cuáles tienen vocales y son de tercero cuarto? Pues me quedo en tercero cuarto y cuento tercero A es una vocal, 1, tercero E, cuarto A y cuarto E. O sea, son 4. 4 de 20 que es un quinto. Venga, decirme que esto es difícil. Decirme, esto es muy difícil. Decírmelo. Venga, decirme, esto es muy difícil. Yo no voy a saber hacerlo en el examen.